Yoches Papá Marcos, el paraguayo. Con ustedes hoy haremos cuatro clases de tartas distintas. Haremos la tradicional tarta pascualina. También haremos una deliciosa tarta de queso. Haremos también una tarta de pollo y por último la empanada gallega. Esta última es una tradición de los viajeros en su peregrinar por el camino de Santiago de Compostela. La empanada gallega, hay que entender que no es como nosotros conocemos una empanada chica que se come individualmente. La empanada gallega es una tarta que se puede cortar en varias porciones para compartir. Al fin y al cabo, los gallegos le llaman empanada, pero es una tarta. La tarta pascualina nació en la región de la Liguria italiana en el año 1300. Se preparaba con motivo de las Pascuas de Resurrección y de ahí viene el nombre de pascualina. Y se hacía de verdura porque los habitantes de la Liguria se alimentaban mayormente de verdura y pescados. En la actualidad, la tarta pascualina lleva otros ingredientes y también se puede apreciar otros sabores. La tarta pascualina representa la cumbre de la Pascua del cristianismo. En el pasado, era la forma que tenían las amas de casa de mostrar sus habilidades en la cocina, ya que se superponían 33 hojas de masa con verdura en homenaje a la edad de Cristo. Yo tuve la oportunidad de probar en la Liguria. Bueno, una de las experiencias de vida más linda que yo tuve, yo estaba estudiando cocina en Parma, Italia, en Academia Varila. Vino mi hija Ruti y fuimos a Cinque Terre, que son cinco pequeños poblados colgados del precipicio de la montaña, abajo está el mar, y vos te vas, te bajas en el tren y hay una serie de barquitos que te va llevando, te deja una hora, dos horas en cada lado y te pasa. Es una experiencia maravillosa de vida que yo tuve el placer de hacer con mi hija Ruti. Yo les invito a que ustedes conozcan en la Liguria italiana Cinque Terre. Ya happy será. ¿Oí, manico? Bueno, ahora vamos a preparar nuestra tarta pascualina, homenaje a las Pascuas cristianas. Empezamos, hemos rogado cebolla. Estamos preparando el relleno. Hemos rogado cebolla y después agarramos acelga y también con una o dos cucharas de aceite le pasamos y luego lo picamos para que se distribuya normalmente. También hemos puesto 100 gramos de queso ricota y 100 gramos de una variedad de queso que yo tenía. Usted puede poner el queso que quiera. Los 100 gramos de ricota es casi seguro, pero después póngale otros 100 gramos de algún queso que usted tenga. Esto aguanta bien, no tiene ningún tipo de problema. Esto lo integramos y estamos preparando el relleno de nuestra tarta pascualina. Ahora agarramos tres huevos y lo batimos y le colocamos 100 gramos de crema de leche a los tres huevos que ya lo hemos batido y lo integramos, y esto lo vamos a integrar a nuestra mezcla. Después, para saborizar esto, vamos a ponerle sal y vamos a ponerle pimienta fresca recién molida. Ahora vamos a picar la masa que pusimos. Yo tengo un picador profesional.
Entonces se le hace un pequeño picado en el fondo para que la masa no se deforme al entrar en el horno. Usted no tiene el picador, nada, así con un tenedor le va haciendo y da igual, no pasa nada. Ahora vamos a cargar el relleno que estuvimos preparando, ustedes vieron, y lo vamos a cargar acá. Bueno, hemos puesto la masa semi hojaldrada que usted puede comprar en cualquier supermercado, no hace falta que lo haga. Después le hicimos la picadura para que no se nos infle y si no tiene la picadora profesional, con un tenedor. Ahora le ponemos huevo duro cortado en rodaja para que vayan apareciendo a medida que se vaya cortando la pascualina. Para poner la tapa nunca hay que quitar el nylon que viene de fábrica, porque si no se le desarma la tapa. Entonces usted le pone y procura fijar la tapa. Después quita el nylon, después, porque si no se le va a romper la tarta, y empieza a hacer lo que normalmente se llama el repulgue. Para que la tarta no se deforme en el horno, le vamos a poner tres chimeneas. Entonces, el vapor va a salir afuera. Después, vamos a pintar con huevo, el huevo completo y dos cucharadas de agua. No se olviden, dos cucharadas de agua. Cuando se pinta, no metan huevo en la chimenea para que no se tranque, porque la chimenea tiene que funcionar. Ahora, normalmente se ponía marca, que puede ser tira cuadrada, tira redonda o un dibujito de algo, pero ¿por qué se ponían estas tiras, estas marcas especiales? Se ponían estas marcas especiales porque comúnmente se hacían en hornos comunitarios. Uno hacía en su casa, lleva un horno a la comunidad en Europa, ¿se entiende? Y se hacían en hornos comunitarios. Para reconocer cuál era tu tarta, entonces vos le ponías una cosa. Y nosotros estamos poniendo unos aritos redondos que también lo vamos a pintar un poco. Normalmente, si uno quiere, y yo quiero, lleva azúcar en la cara, que le ayuda mucho al sabor de cualquier tarta. Pero eso es una cuestión muy personal, de que si uno no quiere, puede poner cualquier otra cosa. Ahora esta tarta pascualina que hicimos juntos, vamos a llevar entre 40 y 45 minutos al horno. Pero ustedes miren, adentro está cocinado. Si ustedes ven que todo está con un lindo color, ya está. Bueno, hemos puesto en una masa de tarta comprada, hojaldrada del súper, no hay nada de raro acá. Y hemos picado y marcado el fondo para que cuando entre en la cocción no tire todo hacia afuera. Ahora vamos a preparar la tarta más rica que usted comió, que es una tarta de queso, que si usted lo puede preparar en 10 minutos en su casa, es riquísimo, sirva con una ensalada, es riquísimo. Ahora va a ver cómo se prepara esta tarta. Primero y ante todo, se bate 4 huevos. No hace falta batir excesivamente. Esto se pone acá. Luego usted liga con 100 gramos de queso crema. Queso crema también puede ser crema de leche, en este caso es crema de leche. Se liga todo junto. Acá se le agrega 250 gramos de jamón cocido, picado o cortado en cuadraditos.
y 250 gramos de queso, también en cuadradito. Mejor si es queso cremoso. Bueno, le pusimos sal y ahora le estamos poniendo pimienta recién molida, que siempre le da un aroma y un sabor excepcional. Bueno, ahora vamos a cargar lo que ustedes vieron que preparamos en nuestra tarta de queso y jamón. Como ustedes vieron, es facilísimo, lleva 10 minutos hacerlo. Es cuestión de seguir nomás la receta y esto lo distribuimos por toda la superficie, así. También ustedes pueden golpearlo un poco para que salga el aire y salga más lindo. Y para finalizar, vamos a ponerle 40 gramos, que es una bolsita de queso rallado, para que esta cara tenga un color y un olor especial y es muy sabrosa. Esta tarta es fácil. Ustedes atienden la receta y lo pueden hacer 10 minutos y se van a lucir porque es fantástica esta tarta. Bueno, hoy le presentamos varias opciones de tarta. Acá tenemos la tarta de pollo, tenemos la empanada gallega, tenemos la tarta de queso con jamón y la tradicional tarta de Pascua, la tarta pascualina. Y esta hermosa ensaladita de lechuga, tomate, rabanito, con un poco de aceite de oliva, un poco de jugo de limón, sal y pimienta, acompañado de un excelente vino tinto. Esto es vida, gente. Y fácil etereínico, ya amigo. Y ya pona.